la cabeza. Un círculo aquí atrás, adelante. Entonces, el pie de atrás, el codo y el pie de adelante. Caparazón es una línea aquí. Esta aquí arriba, hacemos una punta y abajo. Segundo. Como unas arrugas. Imagínense ustedes la piel de un elefante. A ponerle sombra a unas picas a las que están al lado de allá. Lápiz de color. Y a medida que vamos bajando, soltamos, mira. Un gris claro, frío. Entonces vamos a colorear, miren, mucha distancia al lápiz. Vamos a colorear todo el cuerpo. Comenzamos por la cola. Este ejercicio es muy bueno para educar la mano, para la motricidad fina. Bien, ahí está. Nuestro dinosaurio es gris.
con este rojo naranja vamos a colorear las manchas que tiene en el lomo. Arranco aquí arriba y hago una línea inclinada acá y vuelvo y salgo aquí abajo atrás. No tienen que ser paralelas ni iguales, pueden ser así, desiguales. Por ejemplo, esta. Con amarillo quemado, detrás del cazador. Solo la línea exterior, mira, con lápiz negro. Arriba hacemos una pasada con verde. Con fuerza, abajo fuerte. Y arriba soltamos. Entonces pasa del oscuro al naranja. Entonces ya este color queda más bonito. El lápiz negro lo oscurece. Parte de abajo de la barriga. Se va a ver más bonito todavía, ¿no?